Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Un saludo planetario a mi pueblo dominicano. ¿Sabes que los dominicanos emigramos a toda parte del mundo? Hasta en Rusia hay dominicanos. ¿Tú sabías eso? Dijo Francisco Javier que una vez él fue a Rusia y le preguntó, ¿aquí hay dominicanos? Sí, hay dominicanos. Y cerca de ese hotel había una dominicana que tenía una empresa. ¿Sabes qué empresa era la que tenía? Un gran salón de belleza. Porque las dominicanas en eso de belleza, de verdad que son bellas, pero saben poner las mujeres bellas. Es que son bellas. Dominicanas son mujeres. Y dulces. Súper especiales. No hay mujer como la dominicana. En ninguna parte. ¿Y hay que pertenecen al PBD? No, las mujeres son exageradamente trabajadoras. Ahí no caben mujeres. Ahí nada más de hombres. De hombres, porque los hombres son los vagos. Hay racismo ahí. No hay mujeres vagas. ¿Tú no has visto que hay gente que dice que no, esta mujer no trabaja? ¿Y quién es que cocina? Ella. ¿Y quién es que lava? Ella. ¿Quién prepara a los chicos para la escuela? Ella. ¿Quién hace la tarea? Ella. Todo lo hace la mujer. Sí. Y aparte de que trabajan normal, también hacen todo eso. Y te dan amor. Amor, nos hacen felices, nos crean plenitud, gozo. ¡Que viva la mujer dominicana! Y no pertenecen al PBD. No, es un partido que discrimina. ¿No vamos con la noticia entonces? Arranque va. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, dijo que en este mes de marzo que discurre, llegarán al país 2 millones de vacunas contra el coronavirus. Nuestro compañero Víctor Erasme nos completa la historia. Los nuevos lotes de dosis de vacuna contra la COVID-19 llegarán a territorio dominicano entre el 15 y el 25 del presente mes. Raquel Peña afirmó que el país abrirá más de 600 centros de vacunación. El proceso de vacunación en los rangos de edad y sectores anunciados continuará durante los próximos 15 días para reducir la aglomeración de personas en los centros de vacunación. En el día de hoy, contamos con más de 600 centros de vacunación operativos en todo el país. Para mañana, tendremos habilitados la totalidad de centros incluidos en la lista que hoy hacemos pública. La vicepresidenta habló durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional, donde estuvo acompañada del nuevo ministro de Salud, Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, y otros funcionarios del sector. Con la llegada de la vacuna, entramos en una nueva etapa. Ahora nos espera el reto logístico y la responsabilidad de vacunar a 7.8 millones de personas en los próximos meses. Y para lograrlo, necesitamos la cooperación disciplinada de todos los ciudadanos. La vicemandataria reiteró que la prioridad de las autoridades es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, atendiendo al cronograma aprobado por el Gabinete de Salud. Gracias a Víctor. Eso es lo que tiene que pasar aquí, que lleguen las vacunas a vacunar a todo el mundo y así salimos del tema del toque de queda y en la la jodiendita esta que... Nos tiene a nosotros de vuelta y media. A mí me tiene, pero mira, tú sabes que vuelto loco, cambiaron de nuevo el horario, ¿tú viste? Y reactivar la economía. Cambiaron el horario de nuevo, lo flexibilizaron. A abrir la economía. A partir de mañana. A empezar a crecer. ¡Cuarto! Cuarto. ¿Verdad? Sí. Es dinero que la gente quiere y empleo. Ahora, hablando de dinero, el exministro de Interior y Policía y miembro importante de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeida, al ser interrogado en torno al discurso del presidente de la República, dijo que, bueno, el presidente debe de explicar de dónde van a salir todos esos recursos que se van a necesitar para la implementación y el inicio de la construcción de todas las obras y megaobras que anunció en su alocución. Además de que aclaró que el tema del peaje sombra es obra de Hipólito Mejía. Veamos. El discurso del presidente Abinader fue un discurso que él tendrá en su momento, también que aportar fuentes
de dónde puede él tener los recursos para una serie de planes que anunció, planes que en parte está empezando a aplicar también. Al peaje sombra lo vi en su psicología gestual, en su lenguaje gestual, vi como un poco de no saber qué hacer, porque el peaje sombra empezó en el gobierno de su viejo partido, que fue el PRD, en el 2002. Mira, Eddie, lo cierto es que esa es la gran interrogante. Ahí hubo una presentación de obras y megaobras de parte del presidente de la República, que, como dijimos ayer, creo que ni con el presupuesto de los Estados Unidos se realizan. Pero bájale algo, el mundo. ¿Cómo que con el presupuesto de Estados Unidos? Bueno, es una hipérbole para indicar que hay que buscar. Con ese presupuesto se construye en 10 República Dominicana. Bueno, pero una hipérbole para indicar. Okay. Entonces, lo cierto es que hay que buscar muchos recursos. No sé si a través del modelo alianza público-privada se podrá, si ya está en carpeta, pero lo cierto es que hay que explicar porque incluso la gran mayoría de esas obras no están en el presupuesto para este año. Él podría quizás estar hablando de su plan de los próximos 4 años de gobierno. Por el otro lado, yo recuerdo hace un par de meses haber visto a Díaz Rúa decir precisamente que el tema del peaje sombra es una obra de Hipólito Mejía, que sencillamente lo que le hizo fue darle el seguimiento de Estado a lo que ya estaba rubricado. Así que no sé. De verdad que eso... ¿Quieren acabar con el propio Hipólito Mejía? No, lo que pasa es que están confundidos y creen que esa es una obra del PLD. Déjame decirte que esa es una obra también pública-privada, pero que le causó mucho daño. Incluso eso creó escozor, escepticismo en la sociedad de los beneficios que se puede sacar de esa alianza. Está creando. Y ahí, es decir, eso fue, señores, una obra que se tiene que tomar como ejemplo negativo de lo que no se puede hacer. Porque eso fue una verdadera estafa al Estado, al pueblo dominicano. Entonces yo creo que eso no se puede repetir. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Yo no sé si quien firmó y concibió ese contrato, vamos a decir que fue Hipólito Mejía, que es cierto, fue Hipólito Mejía. Ahora, quizá Díaz Rúa y el presidente Leonel Fernández debieron de echar para atrás eso. A veces las sanciones son peores en mala sal que el chivo, porque tú sabes que son contratos internacionales y esas empresas tienen abogados internacionales que no son fáciles. Casi siempre que tú... Y además crea un ambiente negativo que luego le crea temores a los inversionistas para venir a invertir en la República Dominicana. Y fíjate que precisamente ha sido la inversión extranjera directa uno de los instrumentos más importantes que ha tenido la República Dominicana para crecer. Tú lo has dicho. Ahora, en consecuencia, por eso mismo que tú acabas de decir, hay que tener mucho cuidado con el proceso de renegociación de ese contrato, porque lo firmamos. Sí. Lo firmó el Estado dominicano. Entonces, eso es, si la constructora quiere o si el banco que prestó el dinero quiere renegociar el contrato en la dimensión que está. Eso en teoría es muy bonito, pero sí, cuando uno se va a la OMC y a los organismos judiciales donde se dirimen los asuntos comerciales y los asuntos de negociaciones de Estado y empresas transnacionales, no es tan fácil. No es tan fácil. Uno de los nuevas estrellas del Partido de la Liberación Dominicana es Juan Ariel Jiménez, exministro de Hacienda, y dice, con relación al discurso de rendición del cuenta del presidente Luis Abinader, que se dijeron algunas verdades y muchas medias verdades. Veamos a Víctor Erasme con los detalles. Para el ex miembro del equipo económico del pasado gobierno, el presidente Abinader debe explicar muy bien al país de dónde saldrán los recursos para ejecutar las obras que anunció en su alocución del pasado 27 de febrero, puntualizando que muchas de estas no están contempladas en el presupuesto del 2021.
Menos de la mitad de las obras que se anunciaron en ese discurso están reflejadas en la Ley General de Presupuesto del Estado. Al no estar en la Ley de Presupuesto, no se pueden siquiera licitar este año. O sea que muy posiblemente se estaba refiriendo a su plan de infraestructura para todo el periodo gubernamental, lo cual no sé de dónde sacaría los recursos, pero puede ser que implique una reforma fiscal o que implique un mayor endeudamiento. En cuanto a la carestía de los combustibles, Juan Ariel Jiménez consideró que la única forma de lograr una reducción es disminuyendo los impuestos, un movimiento difícil de implementar en los actuales momentos debido a las dificultades económicas que la pandemia ha provocado en las finanzas públicas. A mí me parece que, aún modificando la ley de hidrocarburos, para que puedan bajar los precios, que al final es lo que le preocupa a la ciudadanía, entonces tendrían que disminuir los impuestos que tiene el impuesto selectivo que tienen los hidrocarburos. Eso complicaría la situación fiscal del gobierno, pero ya ellos han dicho que van a recortar el gasto en otras áreas. Entonces, asimismo, el economista dijo que se debe tener cuidado con la revisión del contrato de la carretera de Samaná a fin de no afectar el clima de inversión extranjera en República Dominicana. Gracias a Víctor. Fíjate, Eddie, lo mismo, de alguna manera, lo que dijo Juan Ariel y lo que dijo Franklin Almeida responde más o menos a la misma situación. En el sentido de que, ¿dónde están los recursos para hacer todas esas inversiones? Pero de manera muy particular, con el tema de la ley de hidrocarburos, también yo estoy de acuerdo con él. ¿Está el Estado ahora mismo en condiciones de renegociar eso? ¿Y que de modificar la ley? Porque eso va a implicar una caída de los ingresos del Estado, de la manera más expedita que tiene el gobierno de recibir ingresos, que es a través de los hidrocarburos. Ahora, si tú tomas en cuenta lo que dijo Ramón Alburquerque, que él dice, la modificación de la ley no va a resolver el problema, porque tú puedes disminuir un poquito. No va a ser la panacea, puede ser una especie de un apoyito al gobierno, a la sociedad, el hecho de bajar un poquito, pero que el principal problema con el tema de los hidrocarburos son todos los subsidios que se le dan y privilegios que se le dan a grandes empresas. Si el gobierno no está dispuesto a resolver ese problema, entonces no va a ser, va a ser más la sal que el chivo. Así que yo creo que el tema de la modificación de la ley tiene que ser parte de la reforma fiscal que está pendiente, donde el gobierno modifique la ley, elimine todos los subsidios que son privilegios y que además lo que el gobierno va a dejar de percibir a través de la ley de hidrocarburos lo pueda recibir por otra parte, porque el gobierno tiene un problema de ingresos. Incluso en situaciones normales, el gobierno siempre tenía un déficit que rondaba entre el 3 y el 4% del PIB. Por eso es que la deuda es tan elevada. Entonces, la modificación de la ley de hidrocarburos tiene que ser una verdadera panacea, no un paliativo, que ese es el problema. Puede ser un paliativo, disminuir un poquitico. Entonces, tratando de favorecer al consumidor, se puede perjudicar al Estado. Al final del camino, el perjuicio del Estado termina desfavoreciendo al consumidor, porque en el momento en que el gobierno se queda sin recursos y que ya no se pueda seguir tomando prestado, ya hablamos de que la deuda externa representa más de un 72% del PIB. Entonces, esa relación hay que empezarla a pagar. Ayer estuve oyendo a un economista de la CRES, señor Di Franco, decir que ya una forma de ver lo que implica la deuda externa es que ya el 30% de los ingresos que recibe el Estado dominicano tiene que pagarlo a la deuda, pero no para amortizarla, solamente para el pago de los intereses. O sea, de cada 100 pesos que el gobierno le ingresa en el gobierno, tiene que darle 30 al pago de los intereses. Cuando hablamos de
amortización de la deuda, entonces hablamos de un 40. Pago de la deuda más intereses, un 40% de los ingresos que recibe el Estado. Una barbaridad. Entonces, si no hay una modificación que permita que el gobierno pueda empezar a cubrir sus gastos sin tener que seguirse endeudando, y si por el contrario, si nos seguimos endeudando, y entonces de aquí a 2 años la deuda representa un 80, entonces no será un 30 que se estará pagando solo en intereses, será un 35, será un 40, lo cual hará las finanzas públicas insostenibles. Dos cosas positivas con relación a este tema. La primera, que yo no creo que dure mucho tiempo, los incrementos del petróleo, porque sabemos que es fruto de la gran tormenta de nieve que hay en Estados Unidos, especialmente en Texas. Esa es la primera, que no nos podemos desesperar, eso va a pasar, y cuando pase la tormenta de nieve, entonces volverán los precios del petróleo a su normal. Y otra cosa positiva, Edmundo, que aunque tú no estuviste muy de acuerdo, y muchos economistas, con relación a la firma del pacto eléctrico, pero se firmó, y el pacto eléctrico es previo a la firma, a la consecución de la reforma fiscal integral. ¿Qué es la reforma fiscal integral? Es el único mecanismo que tiene la República Dominicana y que tiene cualquier sociedad de poder seguir creciendo sin endeudamiento. Si no se para el crecimiento de la deuda, pasará lo que pasó en Grecia, uno de los países paradigmáticos, pero lamentablemente creció tanto la deuda que quebró ese país. Y muchas reivindicaciones históricas que tenía esa sociedad, hubo que abolirla. Entonces, yo estoy contento, Edmundo, de que, aunque no sea en este año, pero que se creen todos los mecanismos, todas las coincidencias para el pacto fiscal, y que a partir del año 2022, Edmundo, se haga esa reforma y empecemos entonces a crecer como país, como sociedad, sin ese endeudamiento que pronto nos quitará el oxígeno. Bueno, pero a pesar de las críticas que hizo Franklin Almeida y Juan Ariel a el discurso del presidente, especialmente por la pregunta que de dónde están los recursos para hacer esas inversiones y la advertencia de que fue Hipólito Mejía quien firmó el contrato de ¿cómo que se llama? De, ahora se me olvidó, el contrato del peaje sombra, que fue Hipólito Mejía. No obstante, la gente piensa que el presidente dio un buen discurso. Así es. Vamos a ver la historia de Víctor Erasmo. El discurso mediante el cual el presidente Luis Abinader rindió cuentas por primera vez al país recibió una evaluación sobresaliente por parte de ciudadanos consultados por EN Televisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo bien, para cómo encontró esto está súper bien. Con el esfuerzo que él se ha mostrado, se puede creer en lo que él dice, porque él ha dado una muestra que él habla con hechos, no solamente con palabras. Luis Abinader está haciendo la cosa al pie de la letra, como lo prometió. Entre los puntos con mejor valoración figuran el anuncio de que se revisará el peaje sombra de la carretera de Samaná y la garantía que dio el mandatario de que para el mes de junio el 80% de la población ya habrá recibido la vacuna contra la COVID-19. Dijo que se iba a enfocar primero en la pandemia y esa vacuna llegó aquí casi mentira de tiempo porque su sacrificio ha valido la pena. Los ciudadanos expresaron que el presidente de la República merece un voto de confianza por parte de la población, destacando que le tocó asumir el gobierno en un momento de serias dificultades económicas a nivel mundial, producto de la pandemia. Gracias, don Víctor Erasme. El Banco Central de República Dominicana incrementó el monto de la Facilidad de Liquidez Rápida, FLR, en 25 mil millones de pesos para las entidades de intermediación financiera para que accedan a estos recursos a una tasa de interés de 3% anual y plazo de hasta 3 años. Con estos fondos, las citadas entidades de intermediación financiera podrán canalizar nuevos préstamos y refinanciamientos a los sectores productivos de tasa de interés de hasta un 8% anual y a las micro y pequeñas empresas a tasas competitivas de acuerdo con los costos inherentes a este segmento de mercado.
De estos 25 mil millones se asignarán 5 mil millones a cada uno de los cinco sectores siguientes: a construcción, incluyendo préstamos interinos, construcción y adquisición de viviendas económicas de bajo costo de hasta 3.8 millones de pesos, comercio, micro y pequeñas empresas y manufactura para empresas que se acojan a la ley de proindustria. El Banco de Reservas, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional firmaron un convenio que beneficiará a miles de agentes del orden que tendrán tasas preferenciales para préstamos hipotecarios y de consumo. Los más de 39 mil agentes y empleados del Ministerio de Interior y Policía contarán con una tasa de 8% anual por 3 años para financiar sus viviendas y tasas de 0% para préstamos, vacaciones felices y préstamos de consumo destinados a la compra de electrodomésticos. Donde el cual, señores, el mayor deseo que tiene cualquier ser humano es tener su vivienda propia. Y con eso, nosotros estamos contribuyendo como institución financiera a que los miembros de estas instituciones logren ese sueño de tener sus viviendas. Nosotros, en nombre de todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional, incluyendo a los pensionados y del Ministerio de Interior y Policía, damos gracias al alma al administrador del Banco de Reserva, el licenciado Samuel Pereira, por el alto compromiso que se está asumiendo frente a 39 mil policías que sueñan con una vivienda, propia, quienes de ahora en adelante podrán accesar a estos beneficios, lo que ayudará también a continuar dinamizando nuestra economía. A través de la publicación de este convenio, nuestra Policía Nacional estará de fiesta agradeciendo la intención, esa voluntad del señor presidente, ante el cual nos comprometemos a cada día más cumplir con nuestra misionalidad apegado al estricto cumplimiento de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Para beneficiarse de estos financiamientos, los agentes deben cumplir con las políticas internas del banco, según dispone el convenio firmado por el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y el director general de la Policía, Mayor General, Edward Sánchez. Si usted quiere tener un mullero grande, tiene que darle mucho atrice. Si quiere tener atrás, tiene que darle avise. Entonces, si quiere tener una mente enciclopédica, una memoria, tiene que darle para atrás, para la izquierda, al Diccionario Económico con Jennifer Peña. Meritocracia. Sistema ideológico del gobierno en el que los individuos alcanzan posiciones responsables y de poder solo gracias a sus actitudes. La idea de un sistema meritocrático es evitar el nepotismo, aunque sus detectores argumentan que es difícil cuantificar el mérito.